Existe un texto en el libro de Isaías en el que se nos promete proféticamente que llegaría un día en que habría una calzada, un camino, y que el Señor mismo andaría con quienes anduviesen por ese camino. Y quienes anduviesen por ese camino, por torpe que fuesen, no se extraviarían jamás. Es una promesa maravillosa, pero es nuestra responsabilidad no solamente querer que eso sea así, creer que eso es así, sino que tenemos que crear las condiciones en nuestra vida y en nuestro entorno para que esta promesa pueda ser traída a experiencia, a realidad, a vivencia, porque la esperanza que se tarda se torna en tormento del corazón. Y no queremos estar como prisioneros de esperanza, sino libres, conociendo, trayendo a la vida y a la luz las glorias que fueron anunciadas para ti y para todos los que están contigo. Hoy estamos en esta mañana sintiendo la satisfacción de haber empezado este mes de abril tomando victorias. Por ningún momento vayas a pensar que lo que hiciste ayer fue pequeño o fue insignificante. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Estamos labrando, desterronando y sembrando en una tierra que Dios en su sabiduría eligió. Y esa tierra eres tú que me estás escuchando. Estamos creyendo, estamos disfrutando el creer por medio de un obrar, por medio de un caminar, por esa calzada, por ese camino que nos está separando de día en día de la contaminación de carne y de espíritu, de una vieja manera de pensar, de una mente que no nos había conducido corporativamente, sino de tropiezo en tropiezo o de error en error. El Señor no te acusa, y yo mucho menos. No me interesa ninguno de tus errores del pasado. Solo estoy pensando y proyectando tu futuro. A partir de ahora, a partir de este instante, a partir de esta mañana en que estamos en la presencia del Señor, en este devocional matinal, gozándonos y creyendo por medio de las obras de la fe, desarrollando la virtud de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ayudar a cincelarte, a labrarte. Quizás sientas en algún momento la presencia del martillo o del cincel tocando algunas áreas en tu vida, pero no te inquietes por eso. Son pequeñas molestias por segundos que te significarán grandes satisfacciones por milenios. Necesitamos labrar cada piedra. Tú eres una piedra, yo soy otra piedra, y cada uno de nosotros igual. Vamos a forjar cada piedra para construir un muro que no ha tenido parangón antes en la historia. La gran muralla china puede anunciarlo o ejemplificarlo, pero este será mayor, inexpugnable para la defensa
tuya y de los que están contigo. Para eso necesitamos trabajar con paciencia, pero a la vez a buen ritmo, para que cada piedra sea labrada, sea tallada y sea ensamblada en el lugar que le corresponde, y así estaremos unos al lado de otros, sobreedificándonos en amor y construyendo esto hilada tras hilada, de día en día, algo que está sucediendo delante de tus ojos, algo que está sucediendo en lo secreto para muchos, como detrás del velo, como en lo oculto, pero pronto saldrá a luz. Por lo pronto, hoy toma una buena porción de bendición en experiencia. Inhala, llénate del Espíritu. Respira profundo. Siente la presencia del Señor de gloria en tu vida. Exhala, irradia para ti y los que están contigo. Estamos creciendo de día en día, en estatura, en gracia y en sabiduría. Un feliz día para todos, de bendición y de victoria.